Amigos de TV Perú, todo el equipo de Sin Barreras, listo para acompañarlos esos 30 minutos con buena información sobre la temática de discapacidad. Como siempre, con la coproducción del Consejo Nacional de Integración para la Persona con Discapacidad, CONADI. Amigos, ya estamos nuevamente con ustedes y ahora vamos a presentar la secuencia Abriendo Espacios. Veamos. Esperantra es una organización de pacientes que surge ante una necesidad muy grande de los pacientes de tener educación sobre la patología y sobre cómo ser usuarios de servicios de salud. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente los pacientes en Perú son pacientes muy pasivos y lo que se necesita en realidad para poder sobrellevar una enfermedad compleja como es el cáncer o las enfermedades poco frecuentes que son las que más tratamos en Esperantra es ser un paciente empoderado sobre la propia salud y un paciente muy activo. Me refiero a que en Esperantra pueden encontrar un soporte emocional a través de psicólogos, nutricionistas, terapeutas de terapias complementarias como son flores de Bach, yoga, etcétera, para poder ayudar a eliminar el estrés que los aqueja por una enfermedad compleja. Hasta el momento hemos capacitado a 26.000 pacientes. Tenemos 13 años de actividades y en realidad la necesidad más grande era que los pacientes tuvieran acceso a un abordaje multidisciplinario. Tenemos una psicóloga especializada en cáncer y después tratamos también de darles un soporte en enseñarles cómo es que deben alimentarse o nutrirse porque tienen que estar mucho más fuertes justamente por la patología. Entonces tenemos una nutricionista y otro punto medular que hemos visto que es importante es que el paciente elimine el estrés y hacemos esto a través de terapias de yoga y terapias de flores de Bach. El voluntariado de Esperantra es un voluntariado en salud que atrae a muchos estudiantes universitarios de diferentes partes como Sudamérica, Europa y Estados Unidos y Canadá. Lo que vienen ellos es hacer un soporte lúdico a los pacientes de pediatría y de hematología. Entonces estamos en el Hospital Rebagliati, en el Hospital del Niño de Breña y algunas veces también vamos a otros hospitales. En realidad lo que más necesitamos es primero hospedaje para nuestros voluntarios que vienen 6 semanas. Si alguien quiere recibirlos, son jóvenes extraordinarios que pueden compartir con su familia, pueden hablar en otro idioma, tienen una serie de posibilidades de hacer amigos de fuera. Son chicos que vienen específicamente a ayudar a los pacientes. Las empresas o las personas naturales pueden hacer directamente su donativo y para ello se pueden comunicar con nosotros al 221-5518. Es muy importante la labor que realizamos porque los pacientes necesitan un soporte emocional para poder sobrellevar la enfermedad. Llego a Esperantra a través de las redes sociales. Yo soy paciente oncológica. Hace 2 años me detectaron cáncer de mama. Me ayudaron mucho a poder afrontar estas cosas nuevas en mi vida, a saber, porque yo estaba desentendida sobre esta enfermedad, sobre lo que iba a suceder en mi vida. Recibo los tratamientos complementarios que me ayuda en mi nutrición a mantenerme bien, a tener una buena alimentación, en la flor de Bach a saber controlar mi equilibrio y en lo psicológico a saber afrontar las cosas que me pasan. Yo estudio medicina en San Juan, Argentina, y a mí me interesó mucho Perú porque quería conocer la cultura, me interesaba el lugar, me habían dicho que era muy lindo y además el proyecto que nos brindaba era muy lindo. Para mí que estoy estudiando medicina y me gusta mucho la parte de niños, poder ayudar y sacar una sonrisa era lo más importante. Y es muy importante darle soporte y a todo el entorno también del paciente, no solamente atender al paciente sino a su entorno familiar, porque cuando uno se enferma no se enferma solo la persona, ¿no? El paciente, sino todo el núcleo familiar. Entonces atendemos también a pacientes y familiares en Esperantra, que vengan, que pidan ayuda y que cada vez tengan más empoderamiento sobre la propia salud. Es importante que uno esté bien enterado de qué es la patología, de qué se trata y para poder hacerle frente.